Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Antonio María Claret. Antonio nació en un pueblito de Barcelona y trabajó en el taller de su familia hasta que ingresó al seminario. Ya ordenado sacerdote, se dedicó a la predicación de misiones parroquiales, recorriendo toda Cataluña a pie y a caballo. Redactó e imprimió más de 150 obras, entre folletos, libros, manuales, para instruir en la fe al pueblo de Dios. En el año 1849, fundó la Congregación de los Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María, que están presentes hoy en numerosos países. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos siempre pecadores ante el Señor, y por eso humildemente le pedimos perdón. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. Tú que oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos,
Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores. También por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó, produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley están en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan y digan siempre los que desean tu victoria. ¡Qué grande es el Señor! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura. Tengan, nos dice, las lámparas encendidas. ¿Eso qué quiere decir, Ayeva, en nuestro lenguaje así muy coloquial? Ponete las pilas, hay que ponerse las pilas. O sea, estar siempre preparados. Tenemos que estar en este camino, ¿verdad? En que entendemos, sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo, hacia dónde camina nuestra historia. Es decir, tener los ojos abiertos, eso quiere decir tener los ojos, la mente, el corazón iluminado, mirar, ver, descubrir, saber qué es lo que hay alrededor nuestro y cómo tendríamos que actuar, ¿verdad? Upeáis, Jaina, tengan las lámparas encendidas, tengan la cabecita encendida, tengan entonces esa capacidad de mirar, de ver. Por una parte vamos a mirar las cosas lindas, positivas, siempre buena mañana y positivo, miaja, peñan de yarome, de verdad. Hay tantas cosas lindas, ¿verdad?
a favor nuestro. Yo recuerdo que en ese sentido, Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, del cielo que nos bendiga, justamente él me decía antes, Emañamina, de todo, todo proviene de la tierra, todo, todo proviene de la tierra. El famoso, ¿verdad?, dentro del lenguaje, nosotros latinoamericanos, sobre todo un poquitito más hacia arriba, ¿verdad?, de los países del norte, entonces el famoso Pachamama, ¿verdad?, la tierra, la madre, de ahí viene todo. ¿Ah, cierto? Las plantas que nacen, nosotros mismos, todo, todo de la tierra. Ahí encontramos el oro, en la tierra encontramos todo, todo, el hierro encontramos, todo lo que vos quieras, es cae muy belluda. Y después decía, y eso otra vez después se va degradando, va de nuevo a la tierra. Lo que el Génesis mismo nos dice, recuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Bueno, en fin, todos estos elementos son muy interesantes. Pero aquí entonces cuando dice, estén las lámparas encendidas, es justamente para que nosotros nos demos cuenta y veamos el valor de la vida, veamos el valor de las cosas lindas que el Señor nos ha regalado y que nosotros tenemos que aprovecharlo, pero a full. ¿Pero en qué sentido tenemos que aprovecharlo, queridos hermanos? No simplemente entonces para un egoísmo, no simplemente para nosotros, ¿verdad?, sino que siempre pensando en esta gran comunidad que el Señor nos regala. Nosotros mismos que estamos de pasaje, ñande goye y purumide, ñande yaraco o y purucañande, coñanderete o ya lleva, esto es prestado por Dios. Mi cuerpo es prestado por Dios, que viene de la tierra y volverá a la tierra. ¿Dentro de cuántos años? Y ponerle, dentro de 30, 40 años. Si tú ya estás a ver, a ver, ya oye, que estás a vivir. Otro auto y puruco, ya y puruacue. Dios nos presta. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Y entonces, cuando el Señor nos dice, estén preparados, estén vigilantes para cuando llegue su Señor. Para cuando llegue su Señor. Entonces, te pone esa comparación. Sean, dice, como esos hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda. Porque al abrirles, y les encuentra así felices, dice, de estos servidores a quienes les encuentra su Señor velando su llegada. Y aquí viene la segunda parte entonces, quiere decir, si tenemos una actitud generosa, abierta, solidaria, esa es la lámpara encendida, el corazón encendido, ya lle por ya jure coña de la pisare, ya esa va la ñecotemea, ¿verdad? Los grandes santos, en el fondo, tener las lámparas encendidas, no es estar ahí con la lucecita encendida, no, sino que quiere decir esa luminaria, tu cabecita, la posibilidad que tenés de pensar, reflexionar. Los grandes santos, ¿qué es lo que hicieron? Y se les prendió la lamparita y ya, va, entender la gente en la lamparita. Quiere decir que te diste cuenta que hay necesidades aquí y allá, entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar, para mejorar, para ofrecer, para dar algo de positivo a mi mundo, a mi sociedad, a mi entorno? Ese es entonces el que tiene las lámparas encendidas. Ese es el que está en vela y está diciendo, bueno, ¿cuándo llegará mi Señor? Y viene la segunda parte, como les decía, porque dice que les aseguro que Él mismo, es decir, este Señor, en este caso vamos a aplicarle, es Dios que viene junto a nosotros y nos dice, bueno, o sea, yo te encuentro que vos estás en vela, que haces todo lo posible por mejorar tu familia, tu entorno, tu comunidad, tu iglesia, de la reñe penú ajina lleva reñe reyesa pe arirea lleva reñe penú reñe mindu urirea lleva reñe yapo. Algo de positivo. Bueno, entonces te felicito. Te felicito que estabas así en vela. Y entonces, ahora podés sentarte tranquilo a la mesa, con la conciencia tranquila. Porque eres ya pojareñepia, ¿verdad? Para mejorar, porque sos solidario, porque querés que las cosas funcionen, ¿verdad? Y entonces dice, Él los hará sentar a la mesa. Él se pondrá a servirlos. Esta es entonces
la gracia de Dios que actúa en la comunidad cuando nosotros hacemos nuestra parte. Es decir, si te dice que ahora el Señor nos hace sentar y Él mismo es el que nos sirve, quiere decir que entre nosotros ya está el cielo, entre nosotros. Estamos viviendo ese pedazo de cielo. Estamos viviendo de esa generosidad de Dios porque nosotros hemos encendido nuestra lamparita y estamos vigilantes justamente a la espera de Dios, haciendo lo más positivo y lo más lindo que podemos hacer. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que la predicación y el servicio realice con espíritu de respeto y sencillez, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestras familias, para que mantengan la unidad y practiquen la hospitalidad con todos, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por todos nosotros, para que estemos dispuestos a responder a los desafíos de la sociedad y busquemos a los alejados y olvidados, para que gusten la comunión con el Señor, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor,
vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza altísima.